un movimiento a nivel nacional presiona al gobierno para recuperar al menos el 20% de los aportes a las AFP. Estas voces comenzaron a pregonar este grito a principios de cuando la pandemia comenzó a afectar negativamente la economía, los bolsillos de los bolivianos. Muchos quedaron sin trabajo. Muchos dijeron, prácticamente somos ricos, tenemos un gran ahorro allí y no podemos esperar a tener la edad que se nos pide o reunir las condiciones que se nos pide. ¿Por qué no pedir que se nos devuelva todo? O en algún momento también se barajó esta posibilidad de manera parcial hacer una devolución. Vamos a hablar hoy con un representante de este movimiento porque queremos saber cuáles han sido las respuestas. Es largo el tiempo que se ha venido ya luchando y pidiendo que se haga esta devolución. Sin embargo, ¿hubo o no respuesta por parte del gobierno? Vamos a consultarle ahora al señor Yerko Orozco Mariscal. Él es presidente del Movimiento de Emergencia Nacional para la Devolución de los Aportes de la AFP. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, muchas gracias por la entrevista. Y es evidente, lamentablemente hemos cumplido un año nosotros de lucha por la devolución de los aportes y el gobierno, ni el anterior ni el de ahora, ha tenido o la capacidad o la voluntad de realizar un proyecto de ley consensuado con el Movimiento de Emergencia Nacional, que al final de cuentas es el movimiento que está movilizado todo el tiempo en todos los departamentos del país. Entonces nosotros, la última acción que hemos tomado ha sido una gran marcha nacional con los 9 representantes del país y además con algunos compañeros aportantes que hemos sumado algo de más de 100 personas. Esa gran marcha nacional salió el día martes a las 10 de la mañana de Patacamaya, son casi 100 kilómetros, si no son más, hasta la ciudad de La Paz, y hemos llegado a un paso firme. Algunos compañeros de baja que lo hemos tenido que enviar a la ciudad de La Paz porque los pies ya, sí, incansables los compañeros, pero ya tenían muchas ampollas en los pies. Ahora, y los tenían que cuidar. Dígame, ¿qué se va a hacer de aquí en más? Entendemos que la marcha de alguna forma es una forma de presión para que el gobierno les atienda. Se han hecho otras, se han tomado otras medidas también. Recuerdo yo el caso de un señor que hace algunos meses hizo una huelga, realizó una huelga de hambre de varios días también allí afuera de las oficinas de las AFP, pero de ahí no pasa y las fuerzas se agotan también. ¿Qué pretenden hacer para ser escuchados? Bueno, un saludo para todos los compañeros que están siempre en la lucha, para Gonzalo también. Gonzalito Melgar fue el que hizo la huelga de 53 días, incluyendo los días que estuvimos en la ciudad de La Paz. Él pertenece al Movimiento de Emergencia Nacional. Él fue una decisión personal que tomó, pero siempre lo hemos estado apoyando. Vamos a continuar, te cuento. Hoy a las 7 de la mañana iban a estar todos los compañeros que han quedado de Santa Cruz en la ciudad de La Paz para tomar el Ministerio de Economía. Lo hicimos el día viernes, pero apareció la policía y nos quitó del lugar, pero mantuvimos nosotros nuestra vigilia, pero fuimos atendidos por el Ministerio de Economía, más propiamente por la directora de Pensiones y Seguros del Ministerio de Economía. Sin embargo, siempre hemos estado en reuniones, reuniones tras reuniones, pero le hemos hecho notar y ella se comprometió a replicar ante el Ministro de Economía nuestro pedido. Estamos esperando. Hoy tenían que darnos respuesta, lamentablemente, si no presionamos, y es así, en Bolivia estamos acostumbrados a presionar y recién a que nos den o nos escuchen nuestro pedido. Por eso que en este momento deben estar ya tomando los compañeros el Ministerio de Economía y le decimos al señor presidente, usted fue el que dijo que nos iba a devolver nuestros aportes. Cumpla. A más de ello, para que los compañeros no retiren su dinero y puedan jubilarse, ¿por qué no les hace el préstamo del 50% con garantía, del otro 50% al 1% de interés? Yo considero que en vez de retirar mi dinero, que son 60 mil bolivianos que tengo en la AFP, por el que estoy peleando más de un año en las calles, yo prefiero el 50% de préstamo, me pongo a trabajar, lo devuelvo, a que el otro esté retirando y esté poniendo un micronegocio que ya no le interese tampoco jubilarse, llegue a los 58 años y se retire el resto del dinero. Lo que pasa es que nadie recibe, ¿no?, el 100% al fin y al cabo. Usted se jubila a la edad que se jubile, 66, 67, lo que fuere, en el caso de los hombres, en el caso de las mujeres un poco menos, pero ¿cuánto de aquello que aportó va a disfrutar? Y eso que usted va a recibir, ¿le va a alcanzar? Esa es la gran pregunta. En la mayoría de los casos no es así. Te comento que tengo un caso bien específico. Hay una persona que ha trabajado 30 años de su vida, ha ahorrado mes a mes ese dinero,
Y hoy por hoy, cuando pretende jubilarse, lo quieren jubilar con 700 bolivianos, 1000 bolivianos, y no le alcanza. La verdad que es imposible. Y otro tema más, que siempre los compañeros son los que vienen contando sus historias. Otro compañero dice que fue a las AFP y en las AFP le dijo: bueno, yo sé ahora que yo tengo 58 años y puedo retirar mi dinero. Yo quiero que usted me devuelva mi dinero. No tengo las 120 aportaciones, aquí está mi extracto. Pero resulta que las AFP, en vez de devolverle sus 150 mil bolivianos, le dijeron: no, señora, usted tiene que ir, tráiganos esos 1000 bolivianos que le faltan para cubrir las 120 aportaciones o llegar a las 120 aportaciones porque tiene 119 y la vamos a jubilar. La señora, muy emocionada con el tema de la jubilación, fue, pidió los 1000 bolivianos a su familia, lo llevó y la jubilaron con 300 bolivianos. ¿Crees que eso es justo? ¿Crees que eso es bueno para la familia? Estamos hablando de 300 bolivianos que no alcanzan ni para una semana. Entonces, es por eso que nos mueve a nosotros. El Movimiento de Emergencia Nacional es a nivel nacional. Tenemos bastantes compañeros, ¿no?, que están pidiendo la devolución, pero inclusive hay muchos aquí en la ciudad de Santa Cruz que no se pueden mover porque no tienen un peso en el bolsillo para venir a apoyar la marcha, a apoyar la protesta. Hemos protestado. Por eso yo me vine de la ciudad de La Paz el día jueves para estar, perdón, el día viernes para estar en la marcha del día... Bien. De ese mismo día, ¿no? Ah, no, el día sábado. Entonces hemos protestado y enfrente del presidente Arce, y estaba también el señor Evo Morales y el señor Flaco Borda, que se supone que debería representarnos. Sin embargo, le mostramos que somos del Movimiento Emergencia Nacional y le dijimos que queremos nuestro dinero. Y el presidente nos hizo bien, ¿no? El Flaco Borda nos hizo bien y el presidente no le quedó, Micho, y el expresidente Evo Morales no le quedó otra cosa que decir bien. Pero esa es la protesta. Lo que nosotros intentamos decirle, que nos devuelvan. Bien. Y nuestra propuesta no es difícil. Es un 20% el que está pidiendo. Es un 20%. Y ven ustedes, la ley, el proyecto de ley del presidente Arce establece la devolución de 1 a 100 mil bolivianos. Nosotros queremos que se amplíe. Pero, ¿cuál es la solución? Le decimos que de 1 a 100 mil bolivianos le devuelvan el 20% a los que tienen hasta 100 mil. Y de 100 mil, para que no exista discriminación, pues le devuelvan hasta 20 mil bolivianos sin importar el monto o la edad. En segundo lugar, le decimos que no nos discriminen, que no nos extorsionen, que nos dicen que no vamos a ser parte de la fracción solidaria, ¿no? Si retiramos nuestro dinero, es una forma de extorsionarnos para no retirar nuestra plata. Sin duda alguna. ¿Y el tema del préstamo? Sí. Va a quedar pendiente mucho para hablar, porque la verdad que este es un tema muy álgido y que desata, por supuesto, mucho para poder debatir y para poder pedir seguramente. Así que yo le voy a volver a convocar para que sigamos hablando de este tema, que es de interés de muchísimas personas que seguramente nos están viendo. Don Yerko Orozco Mariscal, presidente de este movimiento que se mueve en todo el país, un movimiento nacional para recuperar los aportes de las AFP. Los mantendremos informados al respecto. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Que tenga buenos días. Gracias.